Pues estamos con Stefano Garcelli, que el capo del equipo de cadetes aquí, pues el dominante ahora mismo este año en la Comunidad Valenciana. Bueno, sí, seguramente un equipo muy buena, están haciendo ellos, sobre todo, una gran temporada de ciclocross, también de pista, que recordamos que hoy están corriendo en San Vicente, y nada, seguimos trabajando con la filosofía que cadete aún es una escuela, entonces hay que aprender, hay que destacar. Entonces, como Stefano Garcelli Team, estamos realmente muy satisfechos por lo que están haciendo los chicos, ahora van a correr las escuelas, y nada, muy contento. Ajá. Y tú ya, fincado en Valencia, desde hace ya unos años, ¿no? Sí, desde hace 17 años, aquí fincado en Valencia, nada, trabajando con la base, porque es fundamental, sobre todo, para que vayan creciendo posibles futuros campeones, pero sobre todo que aprendan valores del deporte. ¿Y de momento tienes pensado escuelas nada más o en un futuro ir ampliando hacia arriba? En este momento, este Stefano Garcelli Team, en el 2021, somos casi 90 niños entre escuelas y cadetes. Tenemos un juvenil que, paso tras paso, claramente es un empeño muy grande. Es un trabajo difícil y queremos hacer las cosas bien. Ojalá en el 2022 hay un Stefano Garcelli Team juvenil, pero aún no lo sabemos. Ok, oye, pues muchísimas gracias y enhorabuena.